Soy culé, soy culé, y me invento fichajes fake. Soy culé, soy culé, y me invento fichajes fake. Sí, con Eric García va a estar la clave para que la situación seguramente pueda dar una puertecita más a que pueda haber ese movimiento. Porque si Eric García acaba saliendo al Girona y el Girona pone uns calarons, tú estos calarons os podrás invertir. Aunque evidentemente si el chaval del Liverpool acaba llegando por edad, también lo puedes introducir vía Barça Athletic. Vía Barça Athletic. Pero calma, Koundé, porque hace unos minutos una cuenta de Liverpool, de seguimiento de la información del Liverpool, hablaba que el avión que hoy había traído de Turín a Liverpool, a Chiesa, mañana ese avión tiene un viaje de Liverpool hacia Salzburg, que es donde presuntamente este joven jugador del Liverpool se iba a ir para allá. Y está programado a las 10 de la mañana. Por lo tanto, calma, Koundé. Evidentemente, estos aviones se programan y se desprograman con una facilidad increíble. No quiere decir nada, o sí que quiere decir algo, pero calma, Koundé. De entrada, celebremos que es noche de tren de capa dorado. Y toda persona que se inscriba en el canal, que se suscriba en el canal, toda persona que regale una sub en este canal, tendrá la oportunidad de tener durante 24 horas ese capa dorado en el chat para celebrar las últimas horas de un verano estratosférico, de un verano fantástico y de un verano de mucha celebración. ¿Qué ha pasado? Es que hay una cosa nueva aquí de tren que no lo acabo de entender mucho. Digo, esta noche hay este chup chup con el chaval del Liverpool. Este jovencito que está decidiendo entre Salzburg y Barcelona, vamos a ver si Bacetic se acaba, en este caso, dando o no se acaba dando la situación. Realmente, Thiago Alcántara ha jugado un papel muy importante. Hijos de su madre, estaban esperando que acabara el tren para darle un poquito más. Se me cago en la madre que lo parió, tío. La madre que los parió. Con todo, por el centrocampista del Liverpool, del que Thiago Alcántara le hablaba maravillas. Hansi Flick y Deco se han puesto manos a la obra para rastrear el mercado tras la baja de Marc Bernal. El centrocampista del filial era la opción para el pivote. De hecho, como ya contó Mundo Deportivo, el técnico alemán frenó varias alternativas que habían en el mercado para el medio centro y el Barça tenía controlados como N'Golo Kanté. También se aparcó la de Stefan Bacetic, un nombre que estaba sobre la mesa desde el principio de verano y que Thiago Alcántara conocía muy bien. Por lo tanto, estaba ahí la cosa chup 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 y ahí empezó toda esta historia. El hasta ahora asistente de Flick lo tuvo las dos últimas temporadas como compañero en el Liverpool y hablaba maravillas del potencial. Esto es lo que contaba media tarde el bueno de Fabrizio Romano y Bruno Alemán, lo hemos llamado esta tarde para que nos hiciera una nota de audio hablándonos de este chaval que lo conoce muy bien. Escuchémoslo. ¿Qué tal, Gerard? Muy buenas. Bacetic es un futbolista, para empezar, muy completo. Si tengo que destacar
algo por encima de todo es cómo entiende el juego. Es un futbolista que ve el fútbol muy, muy bien. En ese sentido es un poquito como si fuera un centrocampista sacado de la escuela Barça, que entiende cuando tiene que pasarlo al primer toque, cuando puede hacer una conducción, que ve el juego fácil, que hace siempre o prácticamente siempre lo que toca. Que el entendimiento del juego para mí es la principal virtud que tiene el futbolista. Destaco también cómo se mueven espacios reducidos, esa capacidad que tiene para... ¿Qué tal, Gerard? Muy buenas. Vaisetic es un futbolista, para empezar, muy completo. Si tengo que destacar algo por encima de todo es cómo entiende el juego. Es un futbolista que ve el fútbol muy, muy bien. En ese sentido es un poquito como si fuera un centrocampista sacado de la escuela Barça, que entiende cuando tiene que pasarlo al primer toque, cuando puede hacer una conducción, que ve el juego fácil, que hace siempre o prácticamente siempre lo que toca. Que el entendimiento del juego para mí es la principal virtud que tiene el futbolista. Destaco también cómo se mueve en espacios reducidos, esa capacidad que tiene para hacer controles orientados con los que se saca una marca de encima, giros, cambios de dirección. Algunas cositas en ese sentido te diría de Sergio Busquets, de esa capacidad que tenía Busi para, en espacios reducidos, con un toque apenas, pues hacer que el siguiente toque, que el segundo, que normalmente era un pase, estuviera ya habilitado, ¿no? Esa capacidad para, cuando le presionan, salir de situaciones complejas, la tiene absolutamente Vaisetic. Y por no decir todas las cosas positivas, todo lo que he dicho tiene un asterisco bastante grande. A mí es un futbolista que me encantaba, pero lo tercero no va a ser positivo, que es que todo esto que estamos contando es del Vaisetic de antes de la lesión. Era un futbolista que el segundo semestre de 2023 lo hizo fantástico, enamoró a Jürgen Klopp. Si lo quieres buscar, hay declaraciones de Klopp en las que alaba muchísimo al futbolista, pero al mismo tiempo sufrió una gravísima lesión y prácticamente lleva un año en blanco, si hablamos de competición, de jugadores o de partidos, en este caso de élite, apenas ha jugado. Así que dos cosas buenísimas y ese asterisco de la falta de competición desde hace un año por la lesión. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.